Y antes de despedir este segmento, vamos a revisar la lista que elaboraron los colegas de KellyBlueBook.com sobre los mejores autos familiares del 2014. Los editores de KellyBlue revisaron 21 vehículos de 11 fabricantes diferentes y tuvieron eh, que ver en cuenta, por supuesto, temas como la seguridad, la utilidad, el espacio para los asientos de los bebés, el, eh, por supuesto también el rendimiento de gasolina y muchos otros factores. De empezaron la lista como decíamos con 21 vehículos. An, analizaron siete sedanes, seis SUVs eh, medianas, no seis SUVs compactas, perdón, cinco SUVs medianas, dos minivans y una station wagon híbrida de como decíamos 11 fabricantes diferentes. La lista completa se elaboró después de que obviamente no solamente la, eh, revisaron los números, sino que tuvieron varias millas, varios cientos de millas de manejo detrás de cada uno de estos vehículos. Y la lista eh, es la siguiente en orden estrictamente alfabético. De la Chevrolet está el Chevrolet Impala, eh, la nueva generación del sedán mediano de, la, de General Motors. Y también de Chevrolet está la Traverse. De Ford está el único vehículo que hizo la lista es la Ford Flex, ese vehículo que a algunos les encanta y a algunos realmente les parece horrible por ese diseño cuadrado, pero que a la vez es muy práctico. De Honda está el Honda Accord, el sedán mediano que ha recibido muchos premios y tiene versiones tanto de motor de gasolina como el híbrido. Está la crossover compacta la SRV, está la minivan Honda Odyssey, un modelo que, por, su, por cierto, estoy manejando esta semana aquí en Miami. Y también la Honda Pilot, que a pesar de que está en sus últimos años de la generación actual, todavía hace las listas de los autos más destacados. De Nissan está el Nissan Altima, la Nissan Pathfinder y la Nissan Rogue, todos de nueva generación. Y eh, también la de Subaru está la Subaru Forester, que también ha recibido otros premios como el Motor Trend of the SUV of the Year. Y finalmente la Toyota Sienna. Así que la lista de los autos familiares del 2014, elaborada por KellyBlueBook.com. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.